¿Qué tal, amigos? Comenzamos la primera sesión de la Junta Departamental de Tacuarembó en esta noche del 22 de febrero de este año 2024, acompañadas de Mariela Quintana y Valeria López, nuestra intérprete de seña y nuestra colega periodista de Propuesta 1, una propuesta digital, una radio. Y bueno, prometemos este año más trabajo, mejor información, más inclusión. Me gustaría que, bueno, Quintana, que me pasa decir de qué se trata Propuesta 1 y, bueno, la bienvenida para ti. Bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes y formar parte de todo este emprendimiento que lo tienen ustedes con Portal Norte y con Productora Fernando. Y también me parece muy importante que tengamos una traductora como Valeria, que viene desde Montevideo con muy buena preparación. Y bueno, nada, decirte que estamos preparando todo para dar una buena propuesta dentro de la Junta y junto a ustedes. Valeria, ¿me podrías explicar de qué va a ser tu trabajo, qué va a consistir en esta cobertura novedosa que va a tener ahora Portal Norte, Propuesta 1 y nuestro amigo Fernando Ruiz de Danek Realizaciones? Bueno, primero que nada, va a ser un placer estar acá con ustedes y obviamente felicitar a Fernando por esta iniciativa, porque parte de él, no parte en realidad del sistema, pero... Es un trabajo que está muy bueno en el sentido de que vamos a poder llegarle a mucha gente que a veces están olvidados. Y bueno, mi trabajo es profesional, tengo muchos años de experiencia en esto. Y bueno, compartir y aprender, como siempre, y estar dispuesta en todo lo que pueda dar una mano. La verdad que a mí me llena de enorme orgullo ser parte de esta cobertura con las colegas. La verdad que vamos a dar un puntapié a la inclusión, a que democratizar de forma más masiva, por decirlo de una manera, las transmisiones de la Junta Departamental de Tacuarembó. Y ya comenzamos hoy con esta primera sesión, que aquí tenemos los ediles que van a estar participando en la primera hora previa. Está Fernando Benítez, Karina Pérez, Sergio Rosas, Javier Guedes, Laura Rodríguez, Nubia López, Lady Sánchez, Jorge Maneiro, Tabaré Amaral, Ricardo Rosano, Javier Albano, Mariela Correa, Lila de Lima y Luis Acuña. Esos son los ediles que están apuntados para participar en esta primera sesión de la Junta Departamental de Tacuarembó y los invitamos a seguir en esta transmisión. Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Escritorio Federico Silva y Compañía. Negocios inmobiliarios y rurales. Compra, venta y arrendamiento de campos, casas y chacras. Organización de remates, tasaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares y oferta virtual. Somos representantes Dutra Automóviles y Utilitarios en Tacuarembó para todo el país. Con amplia gama de vehículos y planes de financiación hasta 100% por banco. Estamos en Facebook e Instagram. 10 años de tranqueras abiertas al negocio. Federico Silva y Compañía. Carolina y Estela te esperan en Estación Óptica, con la mejor atención y un 20% de descuento, en 25 de agosto 214, frente a Plaza Colón, de lunes a sábados de 8 a 12 y de 13:30 a 20 horas. Estación Óptica, el punto de encuentro entre ver y verse bien. Hola, soy Maísa Bonizone y este es otro consejo rápido de Ma, hoy para mostrarte en la práctica la eficiencia de la línea flexible de pinturas Renner PPH. Esta pared detrás de mí está pintada, cuidadosamente, con frentes y fachadas emborrachada. Y ahora voy a tirar el agua a la pared, haré la prueba, que demostrará lo eficiente que es la línea flexible. Se ve cuánto repele el agua a la pared. Las gotas que gotean muestran que la pintura cauchutada es una película que no deja penetrar agua, protegiendo la pared de la humedad. Ahora ya sabes qué pintura es ideal para el exterior de tu casa, ¿verdad? Línea flexible, frentes y fachadas, emborrachada, pintura Renner, en Arrabalera. ¡Arrabalera!
Tactical Shop Tacuarembó, todo en bordados. Institutos de enseñanza y empresas. Confeccionamos equipos deportivos largos y cortos. Fútbol, básquet, handball. Contamos con marca propia. Orbe, indumentaria casual y deportiva. Tactical Shop Tacuarembó. Horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14.30 a 18.30. Sábados de 8 a 12. Celular 098-600-169. Tactical Shop Tacuarembó. Las ofertas de Carnicerías El Palillo. Picada 2 kilos, 400 pesos. Milanesas de cerdo, 2 kilos, 430 pesos. Chorizos, 2 kilos, 398. Hay matambre, chuletas, churrascos, corderos y mucho más. Reparto a domicilio por el 098-107-567. El Palillo, en la esquina de 25 de Mayo y Sarandí, y sucursal en 18 de Julio 548. Ahora con un simple clic vas a poder ver mucho más. Todas las noticias, información, actualidad y el mejor análisis. Contenido audiovisual, participar con tu opinión y compartir contenido instantáneamente. Con un clic nos vas a poder ver desde tu computadora o celular y acceder antes a más información. Estés donde estés y cuando quieras. Estamos de fiesta grande. Del 2 al 10 de marzo, 37ª Fiesta de la Patria Gaucha, el evento más grande de la región, con más días para disfrutar. Jineteadas, pruebas de campo, desfile gaucho, misa criolla, campamentos temáticos y en el escenario Luis Landricina, un show de gigantes. Inconscientemente estoy pensando en ti para casarme. Tacuarembó, capital de la tradición. Fiesta de la Patria Gaucha.
noches, señoras y señores ediles. Habiendo número reglamentario, iniciamos la sesión con la media hora previa. Tiene la palabra el señor edil Fernando Benítez. Bueno, gracias, señor presidente. En la noche de hoy vamos a referirnos a un anteproyecto de resolución. Visto la iniciativa que gestaron vecinos de la localidad de Caraguatá, que plantean la creación de un camping sobre orillas del arroyo Caraguatá, cercano a la intersección de este curso de agua con ruta nacional número 26, considerando uno, que esta idea fue plasmada en un proyecto realizado por alumnos del PUE, Programa Uruguay Estudia, de la localidad, y recoge las aspiraciones de los habitantes de la zona, considerando dos, que el conjunto de esta propuesta constituye un claro ejercicio de democracia participativa que no pretende sustituir la representación política, sino colocar las formas republicanas en escalones superiores. Considerando tres, que la instalación de una zona de camping para esta comunidad significa consolidar un proceso continuo de avance de la sociedad de Caraguatá, proponiendo aprovechar los atractivos naturales del lugar, generando el hábitat necesario para el esparcimiento mediante el aporte de infraestructura y servicios diversos. Considerando cuatro, que para concretar esta aspiración de la comunidad de Caraguatá resulta imprescindible el compromiso del Ejecutivo Departamental coordinar acciones con el sector privado y distintos actores de la sociedad de la localidad. Considerando cinco, que en una forma de incentivar y de reconocer el trabajo y la iniciativa de los jóvenes estudiantes de PUE, estaría dada si los técnicos de la Intendencia tomaran en consideración el proyecto elaborado o parte de sus aspectos más relevantes. Considerando sexto, que concretar esta propuesta constituye un avance sustantivo para la calidad de vida de los habitantes de la zona, permitiendo colocar a Caraguatá en un punto de referencia turística del departamento y el país. Considerando séptimo, que acompaña este anteproyecto un importante número de firmas de vecinos del lugar, seguramente sin valor jurídico, pero de enorme valor para nuestro sistema democrático. Atento a lo preceptuado en el artículo 273, numeral 1 de la Constitución de la República, la Junta Departamental de Tacuarembó resuelve sugerir al señor Intendente Departamental estudiar la factibilidad de esta iniciativa, aspiración de los vecinos de la localidad de Caraguatá. Dos, a todos los efectos, comuníquese de forma inmediata. En este sentido, señor presidente, quisiera sobresaltar, subrayar, mejor dicho, la cantidad de firmas que aquí tengo respaldando el anteproyecto, que sabemos que no es fácil desde este ámbito impulsar una cuestión que tal vez no está presupuestada por la misma forma de presupuesto que tenemos en el departamento, que no es participativo, que no llega a todas las localidades. Ahora, semana antes de este receso, estuvimos votando un tercer nivel de gobierno en Caraguatá que se va a llevar adelante, por lo tanto tal vez sea una de las iniciativas que nos permita poder desarrollar una democracia más plena, más participativa con los vecinos, que pueda inclusive presupuestarse. Sabemos que hay algunas cuestiones jurídicas que siguen siendo objeto de seguir atando a los presupuestos departamentales que quedan siempre a las aspiraciones que tenga el intendente o sus intereses. Por lo tanto,
sobresaltar eso, pero con el mayor de los entusiasmos por la participación de los vecinos en este anteproyecto. Muchas gracias, señor presidente. Pido mis palabras, pasen a los medios de comunicación. Gracias. Muy bien, señor Edil. Se da trámite a su solicitud. Tiene la palabra la señora Edil, Karina Pérez. Buenas noches, señor presidente, señoras y señores ediles, público en general, familiares, amigos del compañero Pablo Itamuzu, a quien voy a leer una semblanza hecha en su honor por el compañero Jesús Ariel Casco, al quien agradezco que me haya cedido el honor de leer esa semblanza. Recuerdo de un grande. Tienes que escribir una semblanza de Pablo, me dijo un día Bornia. Y pensé, ¿para qué? Si todos los que lo conocimos estamos de acuerdo en su grandeza, en los valores que vivió y difundió, en su bonomía, en su sencillez y don de buena gente. Y me contesté, por eso, para reafirmarlo y asumir el desafío y el compromiso de procurar ser un poquito mejor, de ser solidario y comprometido en nuestra sociedad y en nuestro terruño, sin aspirar nada a cambio como él lo hizo. Lo conocí en 1979, cuando, docente recién recibido, comencé la osadía de la educación en el Colegio San Javier. Él ya gozaba de mucha consideración y respeto. Me llamó la atención esa casi aureola en una persona que en el trato cotidiano no demostraba facetas muy destacadas. Más bien, humildad, receptividad, sí mucha disposición y respeto. Y así continuó una relación fraterna con encuentros de corredores, de sala de profesores, jornadas académicas y de eso sí, todas las veladas extracurriculares de encuentro, de celebración, de deporte, etc. Y empecé a entender su mística, su capacidad de unir, de convocar, de armonizar, era evidente. Su propia disposición y su condición de escribano del banco hipotecario le permitió, nos permitió, participar en la empresa de casa propia de varios compañeros entre los que me encuentro. Y ahí nuevamente apareció su solidaridad expresada como al descuido, restando la importancia al gesto de manera de no herir el orgullo de quienes lo recibíamos. No cuento detalles para no traicionar la decisión de Pablo Itamuzu, que siempre procuró que fuera casi de anonimato. Pero fue en el frente político donde se estrechó nuestra amistad. Campaña del no, 1980, del voto en blanco, 1982, y desde 1983-84 en la mesa política del Frente Amplio, hasta que su enfermedad no le permitió participar más. Y en ese ámbito, Pablo, fundador del Frente Amplio del 71, donde fue su primer candidato intendente, donde no fue su primer candidato intendente porque no le permitía su edad, demostró su grandeza y capacidad de conducción, siempre disponible, buscando y convocando, surciendo diferencias, potenciando candidatos, formándolos, acompañando, superando diferencias y hasta ingratitudes inmerecidas. Nos enseñó con su palabra, con su acción, con su vida, que la política es una actividad noble si se la practica con nobleza, que todos somos importantes, que hay que hacer lo que se dice y que hay que respetar a los rivales. Todo su accionar estuvo siempre enmarcado en clima de fraternidad, de mucho respeto, sin grandilocuencia, pero no nos equivoquemos. Su afectuosidad, su respeto por todas las opiniones, no debe confundirse con tibieza o debilidad de convicciones. Era muy firme en sus ideas y perseverante en su concreción. Fui testigo de varios casos en los que fue lealmente terco en su defensa. Pudo y supo desempeñar todas las funciones en el Frente Amplio. Fundador, conductor, presidente, delegado, interlocutor y humilde militante de comité de base, asumiendo cada una de ellas con igual responsabilidad, dedicación y orgullo. Una propuesta que realmente me felicito cuando los cambios en la situación política del Frente Amplio hicieron electivas las candidaturas y ello trajo su paso al costado que indicaba su humildad y su apuesta unitaria, fue la de sugerir designarlo presidente de honor
lo que fue aprobado por unanimidad. Ello posibilitó que continuara su incidencia en la conducción de la fuerza política con la fuerza que su persona ejercía. Pablo Emilio, como yo lo llamaba cuando él me decía Jesús Ariel, tuvo tiempo, dedicación y amor para construir junto a Ana una hermosa familia que lo cuidó y mimó cuando otros tantos no pudimos. Ojalá que su cielo, como el de Tomás, esté regado por lluvias de bondad y dicha que aquí generaron. Sea, gracias, por Jesús Ariel Casco. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Sergio Rosa. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el señor Edil Javier Guedes. Buenas noches, señor presidente, señores ediles. Nuestra bancada de ediles se ha hecho eco de una carta que está circulando sobre el tema de la residencia universitaria de Tacuarembó. Estimados, nos dirigimos a ustedes desde nuestro lugar de estudiantes, motivados por una gran inquietud y desconcierto sobre nuestra continuidad como residentes y estudiantes. El día jueves 8 de febrero recibimos las novedades de que los servicios de alojamiento y comedor aumentaban un total de 38%, casi una BPC, aparte de lo que ya se había acordado abonar en el corriente año, pero también el hecho de que debemos costear una garantía correspondiente a 2 meses de alojamiento, lo que sinceramente está fuera del alcance de muchos de nosotros. Estas nuevas medidas nos tomaron por sorpresa y nos colocaron en un panorama de ambigüedad, no solo por el contenido de las mismas, sino por la fecha en la que las recibimos. Estando a menos de un mes de comenzar las clases, muchos compañeros deberán buscar nuevas opciones de alquiler en la ciudad, teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestra oferta educativa debe cursarse de forma presencial. Asimismo, en materia socioeconómica, estas disposiciones privan a muchos estudiantes de comenzar y continuar sus estudios, debido a la imposibilidad de afrontar los gastos que anteriormente podían saldar con una sola beca, lo que hacía de la residencia una opción, pero sobre todo una posibilidad y una oportunidad de estudiar una carrera terciaria. Las visitas, charlas y difusión de la residencia en general daban una esperanza, un mensaje de ser un hogar accesible para todo tipo de estudiantes, no solo para aquellos que tuvieran cierto poder adquisitivo, y lamentablemente el presente es distante a todo ello. De igual manera, los formularios de inscripción detallaban una BPC por cada servicio y no se solicitaban depósitos en carácter de garantía. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a ustedes la revisión y modificación de estas medidas. De lo contrario, muchos de nosotros continuaremos formando parte de lo que se había convertido en una familia, y algunos deberemos poner un alto en nuestros estudios, aún en contra de nuestros deseos. Agradecemos enormemente, tenga en cuenta nuestra carta y aguardamos su respuesta. Señor presidente, lo siguen aproximadamente 30 firmas a esto, lo cual también en un momento este mismo cuerpo, en el convenio que se realizó para los estudiantes de la residencia universitaria para la empresa que iba a gestionar, era de una vez por año ajustar cada año por IPC. Señor presidente, señores ediles, señor intendente, El Frente Amplio le solicita revisar tal decisión, porque los usuarios de dicho centro para poder estudiar en Tacuarembó son de escasos recursos. Por tanto, aumentar de esa forma exponencial, aún teniendo en cuenta que puede ser muy económico para muchos estudiantes, para los que tenemos en nuestra ciudad, para los estudiantes que utilizan eso, hecho por nuestra fuerza política, la decisión de tener una residencia universitaria en un centro universitario como Tacuarembó. Por tanto, solicitamos al señor intendente revisar esta situación, contemplar la solicitud de los estudiantes, y para ello, señor presidente, le dejamos la carta de los estudiantes y la preocupación de nuestro Frente Amplio por tal
desatención a los estudiantes por parte de nuestro intendente. Muchas gracias, señor presidente. Solicito que mis palabras pasen a la prensa departamental toda. Gracias. Muy bien, señor Edil. Se da trámite a lo solicitado. Tiene la palabra la señora Edil Laura Rodríguez. Buenas noches, señor presidente, señoras y señores ediles, funcionarios, prensa y público en general. Hoy, jueves 22 de febrero, es mi primera intervención del año. Me anoté el año pasado ya con la idea que iba a comenzar el año resaltando y reconociendo los méritos de un joven tacuarembóense digno de imitar, como es el doctor en medicina Juan Andrés Cabrera González, de tan solo 41 años de edad. Sus padres, de profesión maestro los dos, Carlos Cabrera y Cristina González, cursó primaria en la Escuela 149, ya en sexto año fue abanderado del pabellón nacional y elegido el mejor compañero. Secundaria lo cursó en el Liceo número 1 y también allí fue abanderado del pabellón nacional. Egresó de la facultad en el año 2008 como doctor en medicina y en el año 2014 culminó su posgrado en anestesiología. Realizó cursos de posgrado en terapia del dolor en la Universidad de La Plata, en Panamá, Orlando, Puerto Rico, Miami y Buenos Aires. El año pasado culminó su especialización siendo elegido para participar en las 26 conferencias de terapia del dolor realizado en Budapest, Hungría. Como médico, siendo elegido para participar en esa conferencia, en las 26 conferencias en Budapest, Hungría. Participaron de la misma doctores invitados de todo el mundo. Su currículum como médico es de excelencia. Su inglés es el que aprendió en secundaria en el liceo público. Fue por eso que elegí comenzar este año con este reconocimiento, el sí se puede, cuando se tiene actitud y que los sueños sí se pueden cumplir. Es un mensaje para todos mis coterráneos y en especial para los jóvenes tacuarembóenses. Actualmente tiene intervenciones en la radio Sarandí y en el Canal 10 los días sábados a partir de las 9 horas. Es un orgullo para la sociedad de Tacuarembó contar con este Nobel profesional dedicado al área de la salud, siendo actualmente director de la Clínica del Dolor en la ciudad de Montevideo. Muchas gracias, señor presidente, y quisiera que mis palabras fueran enviadas a la prensa oral y escrita del departamento, además del domicilio de sus señores padres. Muchas gracias. Muy bien, señora Edil. Será trámite a lo solicitado. Tiene la palabra la señora Edil Nubia López. Señor presidente, en el día de hoy me quiero referir a una historia que tal vez ya todos en este recinto la conocen. Historia de vida, La Sociedad de la Nieve. Película que ha tenido mayor número de reproducciones por el mundo, siendo así la película del momento. Esta película ya ha ganado varios premios Goya y está nominada a los premios Oscars como mejor película, mejor maquillaje y mejor vestuario, cuyo fallo se conocerá el 10 de marzo del corriente año. Es una película que al verla despierta muchas emociones. Marca un hecho real muy importante. Narra la historia del vuelo 471 de la Fuerza Aérea Uruguaya que sale de Carrasco el 13 de octubre de 1972 con destino a Chile con 40 pasajeros y 5 tripulantes. La finalidad era un encuentro deportivo entre los jugadores de un equipo de rugby uruguayo y algunos jugadores llevaron integrantes de su familia o amigos de acompañantes. Todos al partir desbordaban de alegría y emoción. Para muchos era su primer vuelo. Dicha película fue dirigida por Juan Antonio Bayona y está basada en el libro del mismo título de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve.
El estreno en plataforma Netflix se realizó el 4 de enero. Fue para todo el Uruguay una expectativa muy grande y se esperó el estreno con ansias, y para Tacuarembó es un orgullo poder decir que dentro de los actores se encuentra un joven tacuarembuense, Agustín Berruti Dos Angelo. Cuando el avión se estrella en el corazón de los Andes, el mayor esfuerzo de los sobrevivientes es unir sus ideas, intenciones y esfuerzo para sobrevivir y regresar a sus hogares, a su patria. Narra una historia real, hace alusiones a lo que se denominan una verdadera sociedad en la nieve. Para realizar el casting se presentaron muchos muchachos y es un orgullo poder contar que un joven de Tacuarembó fue elegido para representar a uno de esos jugadores. Dicha película se filma en varios escenarios. Los actores que iban a participar en dicha filmación tuvieron varias reuniones con los sobrevivientes de la tragedia real y necesitaron subir de peso para luego bajar. Este es el caso de Agustín Berruti Dos Angelo, un muchacho tacuarembuense que cuenta hoy con 20 años. Nacido en el hospital de Tacuarembó el 13 de julio de 2003, hijo de Silvia D'Angelo y Aníbal Berruti. Pasó parte de su infancia en el medio rural con su familia, concurriendo unos años a la escuela de Cerro Pelado, departamento de Rivera. Posteriormente, regresa a Tacuarembó, donde concurre el Colegio San Javier, a terminar primaria y cursar el liceo, pasando al liceo número 1 para cursar quinto y sexto año. Desde pequeño manifestó tener buena memoria y le encantaba recitar payadas. A los 18 años tuvo la posibilidad de presentarse a un casting de dicha película y quedó seleccionado. Conversando con Agustín me cuenta que esta filmación se llevó a cabo en varios escenarios para concientizar a los personajes que actuaban, convivieron lo necesario con los sobrevivientes de la real tragedia. En la película Agustín representa a Bobby François. Queremos felicitar de este del Legislativo Departamental a Agustín, a su familia, a sus amigos. Le deseamos que continúe la carrera de la actuación que tantos logros le ha aportado. Agustín hoy es un orgullo para todos los tacuarembuenses y un ejemplo a tomar por tantos muchachos que sueñan con la actuación. Esto demuestra que se pueden perseguir y lograr los objetivos si hay dedicación y apoyo familiar, como fue en el caso de Agustín Berruti Dos Angelo. Señor Presidente, hago llegar a la mesa el anteproyecto solicitando la realización de una sesión extraordinaria de carácter solemne en reconocimiento al joven muchacho de quien hablé, Agustín Berruti Dos Angelo. Y acá hago llegar a la mesa para que lo derive después de la comisión que corresponda, señor Presidente. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil, será trámite lo solicitado. Tiene la palabra la señora Edil, Lady Sánchez. Buenas noches, señor Presidente, compañeros ediles, edilas, funcionarios y público en general. En el día de hoy, con la edila Leonela Sánchez, venimos a presentar una solicitud para ser tratada como urgente. Para comenzar el desarrollo de la misma, tomamos como punto de partida las palabras del señor Hugo Pereda, presidente de la Comisión Organizadora de la Patria Gaucha, en el acto inaugural de esta, que menciona: somos una comisión honoraria designada por el señor Intendente y que, con el correspondiente mandato por parte de la Junta, que dice que no podemos, tenemos que hacer la fiesta, pero no podemos lucrar con ella. Por lo cual, tenemos que hacer la fiesta mirando el pesito. Y vos sabés que los gallegos para eso son bien mandados, ¿está? Aunque me he peleado varias veces con algunos compañeros que son más liberales, entonces quiere gastar como vamos a gastar este año. La verdad que este año hemos agrandado la fiesta. Es por eso que solicitamos al señor Intendente, profesor Wilson Esquerra, y por ende a la Comisión Organizadora de la Patria Gaucha, los que tienen poder de decisión, que se considere y se aplique el descuento del 50% 2x1 a los residentes tacuarembuenses para el ingreso de todos los días
y para los emprendedores locales que quieren participar de la gran fiesta. Esta solicitud no es ajena a la realidad de que todos los años aumenta el valor de las entradas y de la adquisición de los stands y disminuye las oportunidades de acceso a que las familias y emprendedores tacuarembuenses puedan trabajar y o participar del evento. Entonces, si bien el fin de la Junta es que se desarrolle la misma sin fines de lucro, donde se fomente valores culturales, turísticos, recreativos y sociales, esta solicitud no podrá ser dejada de lado, porque si le brindamos hoy igualdad de oportunidades a todos nuestros tacuarembuenses, estamos cumpliendo con una de las obligaciones que tiene la Junta y el Ejecutivo Departamental. Solicitamos que nuestras palabras sean enviadas con urgencia al señor Intendente, a la Comisión Organizadora de la Patria Gaucha y a toda la prensa escrita y oral del departamento. En otro orden, queremos destacar y felicitar a Marcelo da Silva, quien con su valentía y rápido accionar salvó la vida de dos abuelos que estaban en el balcón atrapados por las llamas del incendio del apartamento del edificio BPS, ubicado en la intersección de 18 de Julio y Boulevard Rodríguez Correa de nuestra ciudad. Un acto heroico que no hay duda que Dios lo puso ahí. Felicitamos que tu valentía, Marcelo, fue salvar vidas. Pido que nuestras palabras sean enviadas a Marcelo da Silva y a toda la prensa escrita y oral del departamento. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señora, y se da trámite lo solicitado. Le quedan 2 minutos, Maneiro. No sé si usted va a hacer uso de la palabra o queda para la semana que viene. Sí, voy a hacer uso. Muy bien, tiene la palabra entonces. Quería plantear, lo voy a hacer cortito y concreto, la preocupación que tengo por el tema de los perros sueltos. O sea, una preocupación que me la vienen planteando muchos vecinos, ¿verdad? Y me preguntaba, ¿qué pasa con la herramienta que fue creada por esta Junta hace ya algunos años? Aquella reglamentación sobre tenencia responsable de animales que no se llevó adelante. Creo que estamos mucho más coordinados con el Ejecutivo de Florida, que sí lo hizo, lo llevó adelante, y no acá en Tacuarembó. La verdad que me preocupa eso, lo voy a volver a plantear a futuro, porque la verdad que es un tema que tiene varias puntas. Lo otro que quería hacer, aprovechar este momento, para recordar al compañero Pedro Vázquez, que en diciembre pasado partió. Nada más, muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Primer punto del orden del día, consideración y aprobación del acta número 34, sesión de fecha 14 de diciembre del 2023. Esta consideración. No habiendo ediles anotados, pasamos a votar. Quien esté por la afirmativa, sin haberse expresado. 24 en 24, aprobado. Segundo punto, asuntos entrados. Asunto número 032. Edil departamental Jorge Maneiro presenta ante proyecto de resolución encomendando a la Comisión de Agroindustria y Bienestar Animal proporcionar una guía de recomendaciones para la adaptación al cambio climático a nivel de los predios agropecuarios. Pasa a Comisión de Agroindustria y Bienestar Animal. Asunto número 411/23. Intendencia Departamental de Tacuarembó remite oficio número 056/24. Referido al expediente interno número 111/23, comunicando el desistimiento manifiesto por parte del propietario del padrón número 190 de la localidad de San Gregorio de Polanco, señor Norberto Elías Ubal, referido a la venta de dicho predio. Pasa a Comisión de Finanzas y Presupuesto. Número 033, presidente de la Asamblea General, Beatriz Argimón, eleva invitación para la sesión de apertura del quinto periodo de la 49ª legislatura a celebrarse en el Palacio Legislativo el viernes 1 de marzo a partir de las 18 horas. Pasa a presidencia. Expedientes con comunicación de pase archivo. Expedientes con comunicación de pase archivo conforme lo establecido por el artículo 99 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Comisión de Agroindustria y Bienestar Animal. Asunto expediente interno número 060/23, caratulado edil departamental Gustavo Formoso y suplente de edil José Ramos,
presentan ante el proyecto de resolución sugiriendo a las autoridades de Dinagua, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Instituto de Colonización, INIA y BROU, el estudio de riego y almacenamiento de agua en las zonas de cauces de ríos y arroyos para aportar soluciones a los productores rurales. Expediente interno número 117/23, caratulado Marfrío, remite nota solicitando un espacio para participar con este legislativo para comunicar noticias de interés departamental, proponiendo dos posibles fechas a convenir. Por la Comisión de Agroindustria y Bienestar Animal, profesora Virginia Sousa, secretaria, Gustavo Formoso, presidente. De Comisión de Cultura, Turismo, Deporte, Género, Equidad y Derechos Humanos, expediente interno número 118/23, caratulado Edila Departamental, Técnica Forestal, Lady Sánchez y suplentes de ediles, Leonela Sánchez y Santiago Díaz, remiten ante proyecto de decreto proponiendo la declaración de interés departamental del evento Ensancha 2024. Durante los días que se desarrolle el mismo por su impacto social, turístico, educativo y cultural en la comunidad. Por la comisión, maestra Susana García, secretaria DOC, Marcelo Albernaz, presidente. De Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos, expediente interno número 112/23, caratulado Bancada de Ediles del Frente Amplio, presenta proyecto de decreto solicitando se sustituya el artículo 2 del decreto 30/2023, sancionado el pasado 26 de octubre, en el cual se concede la anuencia al Ejecutivo Departamental para la construcción de un monumento ecuestre en homenaje y recuerdo a la figura de Homero Formoso en la Laguna de las Lavanderas. Asunto entrado 423, caratulado nota del señor Miguel Fernández en representación de vecinos de Barrio López solicitando en forma urgente ser recibido por la comisión. Por la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos, maestra Alicia Chapara, secretaria, Felipe Bruno, presidente. De Comisión de Transporte, Vivienda, Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, expediente interno número 079/23, caratulado DIL departamental Jorge Maneiro, remite ante proyecto de resolución sugiriendo al Ejecutivo Departamental realizar una serie de mejoras en el Parque Valle y que se contemplen las iniciativas aquí planteadas que surgen de ideas de los vecinos y usuarios de ese espacio recreativo. Por la comisión, maestra Lidia Ferreira, secretaria, Alejandra Pais, presidente ad hoc. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Tercer punto del orden del día, informe número 1 de la Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal referente al expediente interno número 030/23, caratulado Edil Departamental Edgardo Rodríguez y suplente de Edil Juan Permanger, remiten ante el proyecto resolución sugiriendo al Intendente Departamental la declaratoria de Interés Departamental según la ordenanza vigente del proyecto Paraíso Tornasol, con el objetivo de jerarquizar la pesca deportiva de la tararira Tornasol en el departamento de Tacuarembó. Esta consideración... Por secretaría se da la lectura. Tacuarembó, 19 de febrero del 2024. Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal. Informe número 1. Reunida en el día de la fecha la Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal, con la asistencia de los ediles Edgardo Gutiérrez, Fabricio Semper, Gustavo Formoso y Juan Legelén, y los suplentes de edil profesor Virginia de Sousa, por su titular Marcelo Albernaz, y el edil departamental Jorge Maneiro, suplente del edil Saulo Díaz, actuando en presidencia el titular del cargo, edil departamental Gustavo Formoso, y en secretaría, en carácter ad hoc, la suplente de edil profesora Virginia Sousa, resolvió por unanimidad de 6 presentes elevar a plenario el siguiente proyecto de decreto. Visto el expediente interno número 030/23, caratulado edil departamental Edgardo Gutiérrez y suplente edil Juan Permanger, remiten ante proyecto de resolución sugiriendo al Intendente Departamental la declaratoria de interés departamental según la ordenanza vigente del proyecto Paraíso Tornasol, con el objetivo de jerarquizar la pesca deportiva de la tararira Tornasol en el departamento de Tacuarembó. Resultando primero, que este proyecto tuvo su origen en el asunto entrado número 065/23, propuesta del licenciado Guillermo Olmos y el señor Santiago Freitas, quienes elevan una nota solicitando declarar de interés departamental el proyecto Tornasol. Considerando uno, que el proyecto tomó forma a principios del año 2022
con la intervención de Diego Camatz y Néstor Saavedra, de Natural Tube, productora audiovisual de pesca y turismo, Santiago Freitas, pescador deportivo, y Guillermo Olmos, licenciado en recursos naturales y estudiante de maestría sobre la especie, teniendo como foco principal la especie Tararira tornasol. Considerando dos, que esta especie de tararira, o Plias lacerdae, es un pez de nuestra fauna autóctona, con algún registro de ejemplares en Brasil y Argentina, sobre la cuenca del río Uruguay, encontrándose sobre todo en este río y núcleo, en el centro del norte de nuestro país, encontrándose dentro de las 5 especies de tararira de nuestra fauna itícola, como la de mayor tamaño, siendo un depredador tope con importantes funciones ecosistémicas, lo que la hace muy buscada por los pescadores deportivos o recreativos. Considerando tres, la oportunidad de poder transformar el departamento de Tacuarembó en el epicentro de la pesca deportiva de la tararira tornasol, con todo lo que acarrea en el turismo, gastronomía, alojamientos, venta de artículos para pesca, e involucrando a los diferentes actores para la actividad en el proceso. Considerando cuatro, que el Ejecutivo Departamental comparte y aprueba dicha solicitud por considerar una oportunidad para poder transformar a nuestro departamento en el epicentro de la pesca deportiva. Oficio 411/23 de fecha 13 de diciembre de 2023. Atento a lo preceptuado por el artículo 273, numeral primero, de la Constitución de la República y a lo dispuesto por el artículo 19, numeral 12, de la Ley Orgánica Municipal 9.515 y a lo establecido en el decreto 031/2015 de este organismo, la Junta Departamental de Tacuarembó decreta. Artículo primero. Declárese de interés departamental el proyecto Paraíso Tornasol con el objetivo de jerarquizar la pesca deportiva de la tararira tornasol en el departamento de Tacuarembó. Artículo segundo. La presente declaratoria estará comprendida en la categoría C del artículo 6 del decreto 31/2015 y tendrá vigencia por el término de 2 años. Artículo tercero. Dar difusión al proyecto y a la presente declaratoria para de esta manera llegar a más familias e instituciones del departamento. Artículo cuarto. A todos sus efectos, comuníquese en forma inmediata, sala de sesiones, General José Artigas, de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 22 días del mes de febrero del año 2024. Por la comisión, profesora Virginia Sousa, secretaria ad hoc, Gustavo Formoso, presidente. Antes de poner en consideración el tema, quería aclarar que en el repartido está correcto. Le dije mal el apellido, señor Edgardo Gutiérrez. Disculpas. Ahora sí, está en consideración el tema. Tiene la palabra el señor edil Juan Permeyer. Buenas noches a todos. Yo quería decirle más o menos, explicarle la importancia que tiene este decreto. ¿Cómo es? El proyecto, perdón. Y porque lo que se refiere a la pesca acá en Uruguay hay muy pocos controles. El que nosotros en Tacuarembó podamos proteger, enseñar sobre esta pesca, la pesca deportiva, y proteger a la tararira tornasol, que como ya decían, es una especie prácticamente autóctona de nuestro país. Eso va a ser muy positivo, junto con la educación, tanto a pescadores como niños, y el poder compartir los momentos de pesca, que es algo muy importante para la gente que la practica, y los que no, que la empiecen a practicar. Muchas gracias. Muy bien, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Gustavo Formoso. Qué bueno que empecemos a tomar conciencia de lo que es el entorno que tenemos dentro del Río Negro y otros ríos muy importantes que tenemos, por ejemplo, el Tacuarembó Grande. Yo me acuerdo cuando era joven, nosotros, cuando íbamos con mi padre a pescar, salían todo tipo de pescados y se tomaba conciencia de lo que se estaba haciendo.
con la pesca indiscriminada, que vienen brasileros, viene gente de todos lados a sacar los pescados y con redes, utilizan muchas redes. En el Tacuarembó Grande, una vez en un turismo, conté más de 60 redes y había una depredación tremenda de lo que era toda la especie de pescado. Hoy se está tomando conciencia de que eso no puede ocurrir. ¿Cómo en la Argentina hay momentos de veda para la pesca? Incluso se hace la pesca artesanal y se hacen todos los controles pertinentes a lo que puede ser las especies de los ríos. Así que yo felicito a los compañeros que hayan presentado esa idea, ese proyecto, y que se lleve a cabo, y que nosotros tomemos conciencia, porque la infraestructura ya la tenemos dentro del Río Negro. El Río Negro es un río, con la represa se ha hecho un río grande, muy grande, y conservando esa especie, que es la tararira tornasol, se pueden hacer pescas deportivas con devolución, aumenta el turismo, aumenta el trabajo, y a San Gregorio le da una importancia muy buena. Así que por eso quiero fundamentar mi voto. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Edgardo Gutiérrez. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señores ediles. Bueno, en primera instancia, felicitar a los profesionales que hicieron este anteproyecto, que se tomaron el trabajo de estudiar, a la Comisión de Agro por haberlo tomado y haberlo tratado con la seriedad que corresponde al caso, al Ejecutivo Departamental por haber tenido la sensibilidad de también apoyar este anteproyecto que aparentemente para algunas personas no tenga mucha importancia, pero la realidad, la verdadera importancia de conservación de nuestra fauna actícola, de nuestra flora, que hoy por hoy está siendo depredada, sobre todo en la parte actícola, en la parte de los lagos, en la parte del Río Negro, es fundamental de que las autoridades tomen conciencia de lo que está pasando. Las autoridades civiles y las que tengan que ser. Felicito a estas personas que hoy emprenden este movimiento, porque realmente se ha trabajado mal, no se ha protegido bajo ningún aspecto todo lo que he referido a la flora, ya ha pasado muchas veces, la fauna itícola, nos ha pasado en el lago del Rincón del Bonete con el manejo de las represas. Todos sabemos que la tararira desova, tiene una época de desove, que es en septiembre, desova muy contra la orilla. Ha habido ocasiones que se manejan las represas, las compuertas de las represas desde Montevideo, se abren desde la oficina de despacho, que se les llama, sin tener en cuenta, sin siquiera venir al río, y pasa que el río al bajar se pierde años de producción de este tipo de tararira y de otro tipo, porque tenemos varias. Entonces creo que es importante, porque eso puede llevar no solamente a la zona de San Gregorio y la zona de los lagos, a la zona de todos los ríos del departamento, a fructificar en lo que es la parte de turismo. Hoy por hoy estamos de espalda a los ríos, nos pasa en Paso de los Toros, tenemos un hermoso río que no lo estamos disfrutando, no lo estamos explotando como se debe explotar. Y esto es un tema, con este tema de la tararira, que puede implementar la pesca deportiva con devolución, que es algo que mueve mucho dinero, como lo decía el compañero Formoso en Argentina. Ahí cerquita, en Paraná, gente, amigos tengo que van a pescar y pagan mucho dinero por sacar un pescado del río y devolverlo. Entonces creo que es muy importante lo que hoy se está aprobando acá. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. No habiendo más ediles anotados, pasamos a votar. Quienes estén por la afirmativa, sí van a expresarlo. 27-27, aprobado. Cuarto punto del orden del día. Informe número 1 de la Comisión de Transporte, Vivienda, Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Referente al expediente interno número 109/23, caratulado Intendencia Departamental de Tacuarembó, remite oficio número 347/23, solicitando la anuencia para fraccionamiento y apertura de calle del padrón urbano número 15.495, propiedad de Karim Roxana Ibarra Rodríguez, ubicado en la manzana 656 de la localidad de Tacuarembó,
y a la cesión de la fracción 1 de la Manzana B de 1.137 metros cuadrados en favor de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 18.308. Por Secretaría se dará lectura. Tacuarembó, 20 de febrero del 2024. Comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Informe número 1. Reunida en el día de la fecha la Comisión de Transporte, Vivienda, Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la asistencia de la edila departamental, maestra Lidia Ferreira, y los suplentes edil Marino de Sousa, por el titular técnico Gonzalo Dutra da Silveira, Emiliano Fonseca, por su titular Mariela Correa, Javier Guedes, por su titular Fernando Benítez, y Alejandra Páez, por el titular Francisco Barrios, actuando en presidencia en carácter ad hoc la suplente edil Alejandra Páez y en secretaría la edila departamental maestra Lidia Ferreira, resolvió por unanimidad de 5 presentes elevar a plenario el siguiente proyecto de decreto. Visto el expediente interno número 109/23, caratulado Intendencia Departamental de Tacuarembó, remite oficio número 347/23, solicitando anuencia para el fraccionamiento y apertura de calle del padrón urbano número 15.495, propiedad de Karim Roxana Ibarra Rodríguez, ubicado en la manzana 656 de la localidad de Tacuarembó, y la cesión de fracción 1 de la manzana B de 1.137 metros cuadrados, en favor de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, en cumplimiento del artículo 38 de la Ley número 18.308. Considerando 1. Que la Dirección General de Ordenamiento Territorial, a fojas 9 y 10 de los obrados, expresa que dicha propuesta de apertura de calles en el padrón urbano número 15.495, ubicado en la manzana 656 de la localidad de Tacuarembó, se ajusta a la normativa vigente y cuenta con la viabilidad de UTE y OCE para la instalación de servicios. Considerando 2, que la Dirección General de Ordenamiento Territorial, luego de evaluar la propuesta y ajustado el proyecto de apertura de calles, de acuerdo al plano presentado el día 6 de septiembre del 2023 por el ingeniero agrimensor Dardo Sena Signorelli, fojas 13, lo eleva a la Dirección General de Proyectos, la cual otorga opinión favorable al cumplirse con la normativa departamental y nacional vigente. Considerando 3, que de acuerdo al artículo 38 de la Ley 18.308, corresponde cederle a la Intendencia Departamental de Tacuarembó un 10% del área de superficie intervenida libre de calles, por lo cual se propone a tales efectos el predio señalado en el plano referido a fojas 13,1, que consta de 1.137 metros cuadrados, 10 decímetros cuadrados. Considerando 4, que la parte interesada será responsable de las gestiones necesarias ante UTE para la relocalización de la línea de media tensión a los efectos que la misma se ajuste al trazado de la continuación de la calle número 1503. Atento a lo precedentemente expuesto y a lo preceptuado por el artículo 273, numeral primero de la Constitución de la República y a lo dispuesto en el artículo 35, numeral 43, literal B de la Ley 9.515 y a la Ordenanza Departamental de Fraccionamiento, la Junta Departamental de Tacuarembó decreta. Artículo primero. Concédase la anuencia solicitada por el Ejecutivo Departamental para la apertura de calle en el padrón número 15.495, manzana 656 de la localidad de Tacuarembó, solicitada por la señora Karen Ibarra Rodríguez, de acuerdo con el plano suscrito por el ingeniero agrimensor Dardo Sena Signorelli el 6 de septiembre del año 2023, y la cesión de fracción 1 de la manzana B de 1.137 metros cuadrados de superficie en favor de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en cumplimiento del artículo 38 de la Ley número 18.308. Artículo 2. Comuníquese en forma inmediata todos sus efectos a la Intendencia Departamental de Tacuarembó,
Sala de Sesiones General José Artigas de la Junta Departamental de Tacuarembó a los 22 días del mes de febrero del año 2024. Por la comisión, maestra Lidia Ferreira Barrero, secretaria, Alejandra Pais, presidente. Esta consideración en cuanto punto del orden del día. No habiendo ediles anotados, pasamos a votar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 27 en 27 aprobado. No habiendo más puntos en el orden del día, finalizamos la sesión. Tengan todos muy buenas noches. Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Escritorio Federico Silva y Compañía. Negocios inmobiliarios y rurales. Compra, venta y arrendamiento de campos, casas y chacras. Organización de remates, tasaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares y oferta virtual. Somos representantes Dutra Automóviles y Utilitarios en Tacuarembó para todo el país. Con amplia gama de vehículos y planes de financiación hasta 100% por banco. Estamos en Facebook e Instagram. 10 años de tranqueras abiertas al negocio. Federico Silva y Compañía. Carolina y Estela te esperan en Estación Óptica con la mejor atención y un 20% de descuento en 25 de agosto 214 frente a Plaza Colón, de lunes a sábados de 8 a 12 y de 13:30 a 20 horas. Estación Óptica, el punto de encuentro entre ver y verse bien. Hola, soy Maísa Bonizone y este es otro consejo rápido de Ma, hoy para mostrarte en la práctica la eficiencia de la línea flexible de pinturas Renner PPH. Esta pared detrás de mí está pintada, cuidadosamente, con frentes y fachadas emborrachada. Y ahora voy a tirar el agua a la pared, haré la prueba, que demostrará lo eficiente que es la línea flexible. Se ve cuánto repele el agua a la pared. Las gotas que gotean muestran que la pintura cauchutada es una película que no deja penetrar agua, protegiendo la pared de la humedad. Ahora ya sabes qué pintura es ideal para el exterior de tu casa, ¿verdad? Línea flexible, frentes y fachadas, emborrachada, pintura Renner, en Arrabalera. ¡Arrabalera! Tactical Shop Tacuarembó, todo en bordados. Institutos de enseñanza y empresas. Confeccionamos equipos deportivos largos y cortos. Fútbol, básquet, handball. Contamos con marca propia. Orden, indumentaria casual y deportiva. Tactical Shop Tacuarembó. Horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18:30. Sábados de 8 a 12. Celular 098-600-169. Tactical Shop Tacuarembó. Las ofertas de Carnicerías El Palillo. Picada 2 kilos, 400 pesos. Milanesas de cerdo, 2 kilos, 430 pesos. Chorizos,
2 kilos, 398. Hay matambre, chuletas, churrascos, corderos y mucho más. Reparto a domicilio por el 098-107-567. El Palillo, en la esquina de 25 de Mayo y Sarandí y sucursal en 18 de Julio 548. Ahora con un simple clic vas a poder ver mucho más. Todas las noticias, información, actualidad y el mejor análisis. Contenido audiovisual, participar con tu opinión y compartir contenido instantáneamente. Con un clic nos vas a poder ver desde tu computadora o celular y acceder antes a más información. Estés donde estés y cuando quieras. Estamos de fiesta grande. Del 2 al 10 de marzo, 37ª fiesta de la Patria Gaucha, el evento más grande de la región, con más días para disfrutar: jineteadas, pruebas de campo, desfile gaucho, misa criolla, campamentos temáticos y en el escenario Luis Landricina, un show de gigantes. Inconscientemente estoy pensando en ti para casarme. Tacuarembó, capital de la tradición. Fiesta de la Patria Gaucha.